A hablar del de pasado evento de AAA en Tijuana, en el auditorio de Tijuana. La verdad, estuvo sensacional. A mí sí me gustó. Tal vez no se llenó tanto como se esperaba, pero sí fue una entrada muy buena y las luchas estuvieron excelentes. Ya tenía rato que no veía un evento de AAA tan bueno. Y no solamente hablaba de eventos que no son programados para la televisión, sino mismos eventos programados para la televisión. Que a veces no eran tan excelentes pero este la verdad sí tal vez estos 30 años hacen que AAA esté más exigente como empresa más exigente con los luchadores y aparte de que las tres triplemanías van a ser algo que pues tienen que dejar la vara alta la primera lucha fue de unos jovencitos que la verdad son muy padre jovencitos muy muy pequeñitos unos de 15, otros de 8 de 7, la verdad muy entretenida, no, de, lamentablemente no, no grabé video pero estuvo muy buena la siguiente lucha fue la de Marvel que parecer Marvel y AAA ya llegaron para quedarse y con los, con los buenos este eventos o que han tenido han sido luchas sensacionales a mí me han gustado, son pocas las que he dicho que no me han gustado Primero estuvieron Araña Voladora y Venenoide. Era una lucha bastante entretenida en un mano a mano entre mujer contra, contra hombre. Pero la verdad, Araña Voladora mostró muy buenas cosas. Después entró Terror Púrpura. Y después Fula Verde, o no me acuerdo cómo se llama el de Hulk, que no era el mismo personaje que, que tenía, ni este. ni terror púrpura tampoco. Pero araña voladora y venenoide sí eran. La verdad, este, si la lucha entre ellos dos estaba buena, cuando se volvió una lucha de dos contra dos estuvo excelente, con buenos movimientos, la gente entretenida, la gente metida. Esa lucha me gustó. ¿Quién crees tú que ahora es lo que el que representa Hulk y quién crees que sea ahora terror, terror púrpura? Si tú sabes, déjanos el comentario. Después, la siguiente lucha. Fue una lucha también muy entretenida, fue una lucha muy muy buena que la verdad que el talento de aquí de Tijuana está dando mucho de qué hablar y los el talento que está empezando a darle la oportunidad Triple A este lo está aprovechando. A mí me pareció una lucha muy muy excelente y la verdad la gente muy metida, incluso varios comentarios yo escuché de varios aficionados al día siguiente en la, en, la otra, en la otra función de evolución, que fue una de las mejores luchas. Y eso, la verdad, a mí sí me da alegría que el talento de Tijuana y de Mexicali esté aprovechando las oportunidades que puede dar AAA. Y se refiere a, a lo que es Kamikaze o los 420, lo que es Ryan Kidd que es, aunque es americano, es más tijuanense que nada, y lo que es este Rayo Star que también ya quedó para quedarse y los lucha solos la verdad fue una lucha con excelentes movimientos fue una lucha con movimientos suicidas quien, quien fue a la lucha la disfrutó realmente y de cabe de resaltar que hasta Rayo Star estrenó equipo estuvo muy muy padre pero la verdad fue unos buenos movimientos y los 420 ya tienen rato trabajando con lo que es este la tres veces estelar cuando se presenta aquí en Tijuana y en Mexicali. Y quienes estuvieron en la función, ojo, anduvo alguien parecido a la Parca Negra, que al parecer trae una historia ahí en varias luchas. En varias luchas algún tipo de alianza o algo se va a trabajar con Parca Negra que al parecer que bueno es un buen personaje empezó tal vez un poco con el pie izquierdo con tantos perso con tantas luchadores que han tenido el personaje, pero este podría ser un buen momento para que Parca Negra podría despuntar y darle algo más que simplemente sea un personaje de relleno. ¿Tú qué piensas? ¿A ti te agrada el personaje de Parca Negra? ¿A ti se te hace como que un personaje que ya no debería de estar? ¿O se te hace un personaje que simplemente adiós con eso? Déjame tu comentario también de qué te parece el personaje de, de Parca Negra. La siguiente lucha también fue una lucha muy entretenida, muy atractiva y más para el, para el público masculino. Estuvieron las tóxicas, ¿sí? Las tóxicas, maravilla la yedra y lo que es Flamer contra Lady Lee la de casa contra Fabi Apache y contra Lady Chani. La verdad también fue una lucha muy entretenida, fue agradable. Yo creo que las la, que son, perdón, las tóxicas cada vez se acoplan más, más y más y eso podría ser que se llegaran a ser una tercia principal. En la división femenil y que empiecen a tomar en cuenta la división femenil en parejas, en tercias. Eso podría ser un parteaguas para que se empiece a tomar en serio las tercias femeninas o de, de la división femenil. ¿Tú qué piensas? Debería de, de eh, triple A tener divisiones de tercias, de, de parejas, hasta de facciones. ¿Por qué no? Para que la lucha libre femenil tenga otra oportunidad más. Igual déjanos tu comentario. Después, la lucha que continuó fue otra lucha muy, muy entretenida. La que fue. Esa sí no grabé imágenes. Fue la de eh, parejas mixtas, lo que es Coti, lo que es Sammy Guevara, contra lo que era hija de Gatúbela o Set Star ahora. Y Dinámico contra Viva Van y Black Danger. Esta última pareja no me gustó mucho, estuvo más o menos, será porque a lo mejor no están tan coordinados como lo que es Dinámico y Set Star, que sabemos que son de Mexicali los dos. Esa sería una muy buena pareja, este, mixta, aparte de las que ya hay, yo creo que esa podría ser una muy buena pareja mixta, se entienden y pues han luchado varias veces en Mexicali y aquí en Tijuana y en otras partes de la República. Y pues ganó lo que es Sami Guevara y lo que es su novia. Yo los vi muy bien, la verdad parece que van por ese campeonato de parejas mixtas, se ven un, como una pareja muy sólida y pues la verdad pues aparte están en su momento. Son no solamente eh, como romance, sino en Lelin Wrestling también. Ustedes qué piensan? ¿Les gusta la pareja de Sexy Star y lo que es dinámico? ¿Tú cómo ves? También la siguiente lucha fue una lucha muy entretenida, El Dragón, Jack y lo que es Pagano contra la Rebelión de Amarilla, Rebelión Amarilla y Genio del Aire. La verdad esa lucha también estuvo muy buena. Yo le doy, la verdad sí me le doy un like a esta lucha porque me gustó ver a la Rebelión Amarilla que los empiezan a tomar más en cuenta. La Rebelión Amarilla también está en un momento muy bueno, no solamente como campeones de NWA, sino también en The Crash, sino también, pues en Triple A al parecer, están haciendo bien las cosas y esa facción que conocíamos como la Rebelión Amarilla ahora se volvió en una gran pareja, lo que es este Mecha Wall y Bestia 666. Y se le brindó la oportunidad de nuevo a Genio del Aire de estar en, en esa función televisada. Que es un muy buen luchador. Que es un luchador que, que calladito, calladito, pero va avanzando. La verdad, muy bien por esa lucha. Y pues, qué bueno, qué bueno que están así las cosas. Y Jack, pues es un luchador que aquí en Tijuana ya lo conocemos, muy aéreo. Sus movimientos de gimnasia son excelentes. Y la verdad, muy, muy buena. La otra lucha fue la de el chocolate caliente, como ya lo conocemos. Y lo que es este Laredo Kid y el, el más pues robándose la noche el show, bailando y todo contra lo que son los mercenarios. Los mercenarios también fue una, una lucha muy entretenida. Laredo Kid y Pagano, perdón, se me olvidó. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Les gustó esa lucha? A mí me agradó. La verdad me da gusto que el, que el talento de Tijuana lo estén tomando en cuenta para ese tipo de cosas y que no nada más lo usen para los eventos de lucha. Y pues la siguiente lucha, la final, fue una lucha que a lo mejor no esperaba mucho de ella porque yo de las luchas estelares a veces no espero mucho porque, no sé, algo pasa con las luchas estelares. La empresa con lo que es Microman, con Estrellita la más loquita y pues ya sabemos. Ganó la empresa y pues, le, le, perdón amigos, está lloviendo y pues vamos a seguir grabando el video. Estuvo muy entretenida esa lucha también y pues como ven. Y lo que es, se me olvidaba, lo que es Super Cholo. Muchos pensábamos que Super Cholo iba a ser este interpretado por el Villanito Tercero. Que Villanito Tercero, bueno, este es un luchador que que le va muy bien, que le está yendo muy bien el AAA, se llevó tremendo golpe en la función, por cierto, pero fue interpretado nada más y nada menos que por Stream Tiger. La verdad, se me hizo muy raro ver a Stream Tiger en, en ese equipo, pero bueno, estamos acostumbrados a verlo en el suyo, que es un personaje emblemático, pero así fue la función de, de lo que fue la caravana estelar. También el hijo del vikingo habló. Y dijo que no iba a poder luchar aunque estaba programado. Está pues dañado de su rodilla y de los ligamentos. Híjole, la verdad sí está... Creo que las cosas no le están saliendo bien últimamente al hijo del vikingo. Tuvo que regresar al campeonato de The Crash. Se lesionó. Ya se acerca la primera triple manía el próximo mes. A unos cuantos días, a treinta y tantos días de que llegue la primera triple manía. Y tiene que luchar con Fenix contra los Jumbots. Que es una gran oportunidad. Ojalá que, que esté bien, que se mejore y que esta oportunidad que se le está dando al hijo del vikingo, pues se aproveche. Sabemos que tiene calidad. ¿Tú qué piensas? ¿Viste la función? ¿Fuiste? ¿No fuiste? ¿Qué te parecieron los resultados? ¿Qué te pareció lo que pasó? ¿Cómo ves la? ahora sí que el trayecto tan cercano de la primera triple manía y después la segunda triple manía, triple manía aquí en Tijuana? ¿Tú qué esperas? Cómo ves, qué lucha se te hace buena, qué lucha no, qué lucha te gustó de este cartel, qué lucha no. Déjanos tu comentario, dale like y si te gusta este formato, pues lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver si la gente responde y también suscríbete al canal de Vamos a las Luchas, que es este, solamente lucha libre, la lucha libre que, es, que pasa aquí en Tijuana y en Rosarito. Así es que muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.